Bueno, vamos a ver a repasar lo que estamos hablando del martes. Así que yo voy a repasar un poco en lo que andábamos. O sea, habíamos llegado a una relación. Si no me equivoco, él está acá. Y esto, digamos, pasando a valores numéricos, daba 2,65 por 10 a la menos 2. Esto es centímetros cuadrados hercios. Cuando acá lo que teníamos nosotros era el A, era el coeficiente de absorción de línea, el A sub n, y acá integrábamos en todas las frecuencias, ¿no? Para tener el coeficiente de absorción total. Recordando que esto era FNM, era un coeficiente correctivo que era se llamaba la fuerza del oscilador. Y esta era, se conoce como la relación de Ladenburg. ¿Todo centímetros cuadrados puede ser? Centímetros cuadrados, se parece. Bueno, entonces esto daba entonces la absorción total en una línea, que era correspondía a una transición desde el nivel inferior, absorción desde el nivel inferior m al nivel superior n de la transición. Entonces nosotros podemos esto ponerlo de la siguiente manera, ¿no? Podríamos hacer esta transformación acá. Y esto lo ponemos como la integral donde esta cantidad la ponemos ahora en el cuadrado dentro de una integral multiplicada por una cierta función de probabilidad, donde para que se cumpla esta igualdad se tiene que ser que la integral de 0 infinito de phi de nu tiene que ser igual a 1. O sea que entonces lo que hacemos es, sería como un factor de ponderación, que cuando la integramos entonces lo que me va a quedar es la cantidad que está arriba, ¿no? Bueno, quiere decir que si nosotros la expresamos de esta manera, el coeficiente de absorción nu va a ser igual a todo esto, ¿no? Quiere decir que acá nosotros obtenemos que a su nu va a ser igual a pi por el cuadrado m sub c por f de m y su nu. Bueno, entonces esta es una manera conveniente de expresar. Entonces lo que hemos hecho es
definirnos esta función es un loop que recibe el nombre de función de ensanchamiento de línea. Bueno, muy bien. Bueno, y nosotros habíamos visto anteriormente que ese perfil es un perfil de Lorentz. Relacionado al ancho que habíamos visto que era gamma, ¿no? Sobre 2pi. Gamma sobre 2pi. O sea, el orden de gamma, gamma sobre 2pi. Quiere decir entonces que claramente este perfil de Lorentz va a estar asociado a la función de ensanchamiento que definimos acá. Quiere decir que nosotros esto acá lo podemos poner como el asunto, como un cierto coeficiente de asunto cero por el perfil de Lorentz que habíamos hallado antes, 4 gamma sobre 4 pi cuadrado. Bueno, donde el asunto cero sería entonces, el valor que correspondería a ese coeficiente sería esta cantidad que está acá, ¿no? Y phi sub 1 sería la función de Lorentz que está acá. Quiere decir entonces que asunto 1 lo podríamos poner como pi por el cuadrado. Bueno, entonces esto me da la sección unificada de absorción de la línea. Y como vemos entonces, es una función que depende fuertemente de la frecuencia. O sea que como nosotros vemos, esto sería entonces la función de Lorentz, que es un nu.
tendríamos un sub-cero, ¿no? Entonces, como vemos nosotros, este, tiene un ancho del orden de gamma, por la masa de 2π, y la absorción obviamente cae muy rápidamente cuando nosotros nos alejamos del valor central en sub-cero. Y eso es lo que caracteriza justamente una línea de absorción, por eso nosotros vemos fuertemente localizada en torno a una cierta frecuencia, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros hacemos el valor central y vemos el coeficiente de absorción, ¿cuánto vale en un sub-cero, ¿no? O sea, en el valor central de la línea? Entonces sustituimos acá y me va a quedar que A de un sub-cero va a ser igual a pi por el cuadrado por m sub c, este de n, m. Bueno, el 1 sub 0 se me va este término, ¿no? Entonces me queda gamma cuadrado, o sea, 1 sobre gamma me va a quedar acá, este, y acá me queda un 4, o sea que me queda por 4 sobre gamma. Bueno, entonces, recordando cuánto valía gamma, que era 8π cuadrado, un cuadrado, un sub 0 cuadrado, sobre 3, m sub e, o sea el cubo. Bueno, si yo sustituyo el valor de gamma arriba, tengo entonces un valor para el coeficiente de absorción en el valor en la frecuencia central, que va a ser igual a 4π el cuadrado sobre m sub c m y tengo Bueno, entonces esto me queda una relación, yo puedo sustituir acá, simplificar y sustituir por los valores numéricos porque son bastante físicas. Quiere decir que esto lo puedo llevar a un valor numérico, que es 3 sobre 2π. Dentro de las líneas, este,
absorción Como vemos entonces lo que va a quedar es que las líneas tienen un coeficiente de absorción que va como que es proporcional a la inversa de la frecuencia cuadrada de la línea, ¿no? La fuerza del oscilador dice que vimos es la que vimos antes, que depende de la transición de los números cuánticos n y m, ¿no? Y es independiente del tipo de especie de elemento que tengamos. Digamos que esos valores ahí son para el átomo de hidrógeno. Seguimos tomando como modelo átomos de hidrógeno o hidrogénico, que lo podemos llevar al mismo tiempo. Pero entonces nosotros
porque para los átomos que están en el nivel superior n va a ocurrir un número de emisiones estimuladas que va a ser este acá, ¿no? Donde habíamos definido otro de los coeficientes de transición de Einstein, que era la para emisión estimulada. Quiere decir entonces que haciendo esta resta nosotros vamos a tomar en cuenta la corrección por emisión estimulada en la absorción de fotones. Bueno, entonces esto lo podemos poner de la siguiente manera. Sacamos esto de común denominador. Entonces, esto de común denominador nos va a quedar acá un término correctivo que sabemos que no depende del flujo, ¿no? De la radiación. Y esto es muy sencillo porque esto acá no es otra cosa que por Boltzmann, la relación de átomos en los dos niveles de energía N y N, ¿no? Que nosotros vimos que era a la H nu sobre KT, bueno, donde nu es H nu es la diferencia de energía entre los dos niveles, ¿no? Quiere decir entonces que si yo voy de nuevo atrás al valor que había asociado para el coeficiente de absorción de líneas, yo voy a tener que el coeficiente de absorción va a ser igual a lo que teníamos antes, y ahora multiplicado por la corrección por emisión estimulada. ¿De acuerdo? Quiere decir que esto sería entonces la expresión correcta para el coeficiente de absorción de línea.
Bueno, vamos entonces ahora a vincular esto acá con lo que habíamos visto en el capítulo anterior cuando hablamos de transparencia radiactiva y opacidad. O sea que nosotros desde el punto de vista macroscópico habíamos descrito las interacciones de la radiación con la materia a través de coeficientes de opacidad o coeficiente de opacidad volumétrica o específica. Ahora lo que hicimos en este capítulo fue hallar el coeficiente de absorción a través del análisis del proceso físico. Entonces, eso lo podemos asociar al coeficiente de opacidad que habíamos definido en el capítulo anterior, que le vamos a llamar la coeficiente de opacidad volumétrica K/L, porque es correspondiente a proceso de ocurre por absorción en líneas entre dos niveles del átomo, es función de la frecuencia, y este coeficiente de opacidad volumétrica de línea va a estar definido por la densidad de átomos absorbentes por asumir. Bueno, quiere decir entonces que nosotros, ahora con lo que hemos visto en este capítulo, estamos en condiciones de hacer un estudio desde el punto de vista físico de cuánto van a valer los coeficientes de opacidad. Por ejemplo, acá, un medio donde se va a dar sobre el fundamentamiento, pase de línea, va a ser las atmósferas estelares, porque ahí es donde tenemos átomos que son átomos neutros, o átomos donde, por ejemplo, el hidrógeno tiene electrón en estados excitados, pero obviamente cuando vayamos al interior de la estrella ya no vamos a tener átomos neutros, van a ser todos ionizados. Bueno, nosotros esto nos va a servir de base lo que vemos ahora para generalizarlo a otros procesos. Entendiendo esto va a ser más fácil tener una idea de cómo ocurren otras opacidades. Después vamos a ver, ahora vamos a hacer una descripción general, después vamos a ver un poco cómo generalizamos esto. Inclusive vamos a generalizarlo a otros procesos. Este perfil lorentziano, se llama también ensanchamiento natural, porque nosotros lo resolvimos para el caso donde las transiciones de los electrones a nivel más bajo son espontáneas. Vamos a ver después que hay procesos físicos que excitan a los átomos y provocan entonces caídas de los electrones precipitadas, o sea, en tiempos de vida menores de lo que sería la caída por la vida media en forma natural. Entonces vamos a ver que van a dar perfiles del mismo tipo lorentziano, pero al ser estimuladas las transiciones van a ser más ensanchadas. Y ahí nosotros vamos a hablar del proceso de ensanchamiento de las líneas. Que eso es muy importante en astrofísica, ¿no? Porque normalmente las líneas, el ancho natural importa menos porque los procesos físicos, temperatura, movimiento de los átomos lleva a que los perfiles de las líneas en sangre. Bueno, bien. Si no hay preguntas sobre esto,
Bueno, entonces vamos a hacer una especie de compendio o resumen de todo el tipo de transiciones que podemos encontrar en el medio, ¿no? En el medio ciudad. O sea, que si nosotros tenemos un átomo, vamos a tener que, como sabemos, los electrones pueden estar ocupando una serie de estados ligados que, como vimos, a medida que sube el número cuántico se van apilando hasta llegar a lo que sería este nivel infinito, o sea que sería este número cuántico principal n. Quiere decir entonces que lo que vamos a tener acá son transiciones, por ejemplo, esto sería el proceso de absorción y el recíproco, como esto sería un proceso de emisión, ¿no? Esto se llama, estos procesos de absorción y emisión se llaman ligado-ligado. Pero como vemos nosotros, pueden haber también estados libres, donde los estados libres son continuos, o sea, no están cuantizados como los ligados, y van a estar caracterizados por una energía cinética de exceso con respecto a lo que sería la energía del ligado. Bueno, entonces se pueden dar estas transiciones, por ejemplo, que el electrón pase de un estado ligado al libre, ¿no? Y se puede dar, por supuesto, que pase de un estado libre al ligado, o sea que es lo que se llama una transición. Estas serían transiciones ligado libre o libre ligado, o también se llama en inglés bound free. Bueno, y estos tienen entonces dos procesos. Cuando el electrón pasa de un estado libre a un estado ligado a uno libre, ese proceso se llama fotoionización. Quiere decir que acá tenemos la fotoionización. Y la inversa, que sería el pasaje de un estado
estado libre o no ligado sería la recombinación. Bueno, y finalmente, en presencia de unión, podemos tener también transiciones entre estados libres, o sea que pase de un nivel a otro libre. Entonces ahí hablamos de transiciones libre-libre. Bueno, esto entonces forma parte de todo, una parte de todas las transiciones que se pueden dar y explican parcialmente la opacidad en los interiores y las atmósferas estelares. Todos estos procesos que vimos acá. Pero esto no está completo, todavía son muy importantes en los interiores profundos el proceso de scattering por electromagnetismo. Entonces a esto le vamos a agregar como proceso causante de opacidad el scattering por electrones. Bueno, en atmósferas estelares muy muy frías podría haber también transiciones entre estados moleculares, que ahí son más complicadas porque son las moléculas a su vez están constituidas por átomos que tienen distintos niveles cuánticos, pero nosotros no vamos a estudiar acá transiciones moleculares. ¿Las moleculares son no ligados? ¿A qué te refieres con transiciones moleculares? Bueno, por ejemplo, las estrellas muy frías tienen, en la atmósfera tienen moléculas, óxido de titanio, por ejemplo, y las moléculas también absorben una radiación y eso genera estados a distintos niveles. Hacer más de un átomo son muy complejos porque hay estados vibracionales entre los átomos, rotacionales, y eso lo que hace es que las moléculas, en vez de líneas así nítidas o secuencias de líneas, lo que aparezca sean bandas, ¿no? Por la complejidad de estado que tienen. Entonces muchas veces cuando ustedes hablan de espectro de absorción o de espina molecular, van a hablar de bandas moleculares. Thank you.
Bueno, entonces, como les decía, entonces en las atmósferas estelares, que son más frías y los átomos, en particular el hidrógeno, está por lo menos parcialmente neutro, van a ser muy importantes las transiciones ligado-ligado que ya analizamos. A profundidades mayores, se vuelve importante la captura de un electrón por el átomo de hidrógeno en forma de ion negativo del hidrógeno, que ya hablamos de él, el H-. Y el H- entonces tiene un estado ligado. Quiere decir que desde ese estado el electrón puede ser absorbido a un estado libre y ocasionar absorción. Quiere decir que el hidrógeno negativo, como nosotros entendemos fácilmente, va a ser responsable de este tipo de transiciones, ¿no? Ligado libre. O sea, de fotoionización. La fotoionización entonces para el hidrógeno negativo va a ser el pasaje del hidrógeno negativo al hidrógeno neutro. Cuando nosotros vamos a mayores profundidades en la estrella, los átomos se ionizan en proporciones cada vez mayores hasta que todo el material quede ionizado. Entonces van a ser importantes las transiciones libre-libre como mecanismo de absorción de radiación. Pero esto que lo vimos para el caso de transiciones ligado-ligado, esta corrección actúa siempre, todo tipo de transiciones ligado-libre, libre-libre. Entonces, cuando nosotros vamos, nos metemos demasiado en la profundidad de la estrella, acercándonos a las zonas centrales, las temperaturas son muy altas. Entonces, ¿qué pasa? La corrección por emisión estimulada cada vez se hace más importante. Fíjense que al subir la temperatura en las zonas interiores, esto tiende a 1, quiere decir que esto tiende a 0, el coeficiente correctivo. Quiere decir que si nosotros vamos muy profundamente, la corrección por emisión estimulada, que se aplica a cualquier proceso, ligado libre, 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 va a hacer que prácticamente esa transición se haga ineficiente. O sea que las absorciones van a ser tantas casi como las emisiones estimuladas, entonces no tiene ningún efecto. Entonces la zona muy profunda de las estrellas, el medio de absorción principal es el scattering por electrones libres. Resumen, fue mucha información en poco tiempo. Ligado, sí. Ligado, principalmente en atmósferas. Más al interior, pues, en atmósferas pueden estar los átomos neutros o parcialmente neutros. Claro. Cuando la medida que vamos siendo al interior, ligado libre, porque hay algunos que están ionizados. Sobre todo está el hidrógeno ionizado.
este término, claro. O sea, la temperatura muy alta va a tender a cero, ¿no? En el centro, no son tan altos, no tenés espacio de conector libre, entonces, posible. O sea, ahí que tener, importa menos que los otros objetos. O sea, simplemente de que siempre hablamos de un mecanismo que es el principal, el dominante, ¿no? No es que los otros dejen de actuar. Bueno, muy bien. Quiere decir entonces que, volviendo, digamos, a la descripción macroscópica a través del coeficiente de opacidad, nosotros vamos a tener, vamos a tomar el coeficiente de opacidad específica, kappa, entonces vamos a tener distintos procesos de absorción, mecanismo que cada uno se va a traducir a través de un coeficiente de absorción kappa sub, que va a ser por su vez función de la frecuencia de la radiación, ¿no? Entonces, este coeficiente va a ser igual al número de átomos absorbentes, o sea, por la sesión eficaz del proceso considerado, puede ser el de ligado-ligado, ligado-libre, y esto sobre la densidad del material, ¿no? Recuerda que esa era la coeficiente de opacidad específica, esto está expresado en centímetros cuadrados por gramo. Y haría esa referencia al proceso particular que consideramos. Puede ser scattering por electrones libres, puede ser transiciones ligado-ligado, transiciones ligado-libre, o sea, todo lo que tengan alguna incidencia en la absorción. Quiere decir que nosotros, en realidad, lo que vamos a tener es un kappa total, que va a ser función de nu, que va a ser igual a la sumatoria de todos los procesos. Bueno, bien. En medio, o sea, el número N, que es el número de átomos absorbentes, sí, en general va a depender de la región donde estemos, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces la densidad tendría también que depender de la posición. No, esta es la densidad total de materia que tenemos en el medio. Y estos son aquellos átomos que están, digamos, como vimos acá, ¿no? Los átomos que están en el nivel de energía y son capaces de absorber fotones, ¿no? En la transición considerada. Sí, entonces.
sea que eso sería una subespecie dentro de la masa total de materia que teníamos en la media, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a seguir siguiendo un poco más de esto. Bueno, después vamos a generalizar este resultado para transiciones ligados libre y libre libre. Pero vamos entonces ahora a ver el escáter por electrones libres, ¿no? Recién definimos la capacidad volumétrica como N por el coeficiente de absorción, ¿no? Sí. En general, en las atmósferas la opacidad no es tan alta. ¿No? Que no es tan grande. Que no es tan grande. No, en las atmósferas lo que va a predominar son las opacidades mínimas. Ah, sí. Entonces ahí es donde. Ahí sí es importante y eso es muy dependiente de la frecuencia. Pero no, o sea, yo estoy tratando de ver qué tan fuerte es la opacidad respecto a, por ejemplo, el exterior hacia el centro. En el centro vas a tener más opacidad que la atmósfera, por ejemplo. Digamos, es una opacidad distinta, o sea, la opacidad en líneas es muy fuerte, pero está solo restringida a un rango de pequeña frecuencia. Por eso es que cuando nosotros hablamos de atmósferas, estelares, hablamos de de camino libre medio, y la profundidad óptica. En realidad, si nosotros nos paramos en una línea, esos valores de profundidad óptica no valen, ¿no? Porque ahí sí hay capacidad fuerte. Está. Claro, pues es una capacidad que depende de la frecuencia. Claro, sí. Mientras que las otras no, la libre-libre, lo que vamos a hacer es escape por electrones, ligado libre incluso, si bien hay una cota para la opacidad, esas, como todas, no hay estados cuánticos, ahí la opacidad es continua, ¿no? O sea, claro, sí, que puedes pintar un poquito con eso. De qué tan opaco no podría ser. No está tan concentrada en línea. Bueno, entonces, este se llama escáter en Compton. Y hay una sección eficaz ligada al escáter en Compton. Es la sección eficaz Compton. Los dos nombres están ligados al mismo proceso. Capaz que esto ustedes vieron en física en algún momento. Así que lo vamos a repasar acá. Bueno, entonces Compton fue el que descubrió este proceso, por eso lleva su nombre.
aceites. Vamos a ver que funciona es efectivo en con fotones de muy alta frecuencia. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente. Esquema, ¿no? Tenemos un electrón en el medio. Entonces, B va a ser la velocidad impartida al electrón. Bueno, muy bien. Bueno, entonces
este proceso de scattering del fotón y a su vez un scattering, una degradación porque pierde energía, es lo que se llama el efecto Compton, ¿no? Vamos entonces a analizar cuánto vale esa. Bueno, primero vamos a calcular el ángulo de scattering y cuánto vale el cambio de la energía del fotón. Bueno, entonces para esto podemos hacer la aproximación de la teoría electromagnética, ¿no? Bueno, vamos a suponer que son partículas en principio no relativistas, o sea, sin una velocidad de tren mucho menor que la velocidad de la luz. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a tener es, con la aproximación de la teoría electromagnética, que el electrón, a la sobreenergía, hay una aceleración, es acelerada la partícula, y entonces va a radiar energía, ¿no? La cantidad, la tasa de energía que va a emitir va a ir proporcional al cuadrado de la aceleración del electrón. Entonces nosotros tenemos, vamos a poner esa tasa de energía, entonces el resultado clásico nos dice que esto es 2 tercios por el cuadrado sea el cubo por al cuadrado, donde hay la aceleración del electrón. Bueno, entonces la aceleración en este caso va a ser igual al producto de la carga por la magnitud del campo eléctrico asociado a la radiación sobre la masa. Bueno, entonces la radiación electromagnética va a tener con un cierto campo eléctrico E o Epsilon, va a tener una densidad de energía media que va a ser E cuadrado sobre 4π. Bueno, esto sería un promedio en el tiempo tomando digamos, la ecuación de la onda, el campo varía entonces como el seno, digamos, de 2π por la frecuencia por el tiempo, ¿no? Entonces el promedio temporal es ese ahí. Bueno, esto entonces me da la densidad de energía. Y si yo quiero tener el flujo de energía, lo que hago es multiplicar.
multiplicar la densidad de energía por la velocidad con que se mueve el haz, que es la velocidad de la luz, ¿no? Entonces C por este promedio acá me va a dar el flujo de energía. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero en última instancia tratar de llegar con esta ecuación acá, el resultado. Pero si yo tengo un flujo de energía, yo lo que me puedo plantear también el problema, es decir, que el flujo de energía, hay una interacción con el electrón, que tiene una cierta sección eficaz que le llamamos sigma. Entonces, ahí es muy fácil, porque si asumimos conocida esa sección eficaz, el promedio de energía absorbida va a ser igual a esa sección eficaz por esto acá. Bueno, esto podemos poner en realidad así. El 4 kilo puedo sacar del promedio porque no se promedia. Entonces sería la tasa de energía absorbida, la podemos poner de esta forma, ¿no? Una sección eficaz de captura, digamos, de fotones por el flujo de energía. Y eso a su vez tiene que ser igual a esto acá, ¿no? Que es la energía que se pierde, ¿no? Al ser acelerado. Es decir, que en el balance nosotros vamos a tener que esto es igual a 2 tercios, el cuadrado, sea el cubo, y al cuadrado va a ser igual. El cuadrado es nuestro del cuadrado. Y ahí sería un valor promedio del campo eléctrico. Y acá el cuadrado, ¿no? Bueno, quiere decir entonces que nosotros a partir de la electrodinámica clásica nosotros podemos hallar cuál es la sección eficaz de interacción del electrón con el haz de radiación. Quiere decir que nosotros podemos despejar de acá sigma t. Vean ustedes que es interesante, nos va a depender el valor de el valor promedio de la intensidad del campo eléctrico, porque se cancela, ¿no? Quiere decir entonces que haciendo las cuentas, esto queda 8 pi sobre 3. Cuadrado va a quedar eso ahí simplemente, y esto, como son todas constantes físicas, esto se traduce en un valor numérico de interacción, o sea que sustituyendo por los valores de las constantes físicas, esto me queda 6,65
por 10 a la menos 25 centímetros cuadrados. Bueno, ven ustedes que esto, como era lo que iba a esperar, está relacionado con la sección eficaz geométrica del electrón, que es este término acá. O sea que esto acá es el radio del electrón y acá tenemos la sección eficaz geométrica del electrón. Y aunque no lo quieran creer, esto acá se reduce a un valor muy sencillo. Esto vale 0,2 por 1 más x. Esto expresado en centímetros cuadrados por gramo. Thank you.
Bueno, entonces esto se lo dejo para que ustedes lo vean. O sea que esto dijimos que se da a altas temperaturas en los centros estelares, ¿no? Sí, en las zonas centrales, ¿no? Claro, porque cuando hay, por lo que vemos, cuando hay altas temperaturas, la transición es libre-libre, pierden eficacia por la emisión estimulada, ¿no? Bueno, entonces esto lo dejamos por acá. Lo van a ver después en un ejercicio para resolver que se cumple eso. Y vamos a decir otra cosa, ¿no? Porque ustedes se podían hacer la pregunta ahí. En medio hay electrones, pero también hay núcleos atómicos, protones. En principio muchos protones. ¿Por qué el escáter por protones libres, por ejemplo, no es importante, ¿no? ¿Por qué importa sobre todo el escáter por electrones libres y no por protones libres en el medio ionizado? Eso lo contesta fácilmente por si vean el tipo de relaciones. Si ustedes podían hacer todo este planteo acá, igual, en vez de poner acá un electrón, ponen un protón. Entonces hacen las cuentas, ¿no? Y van a llegar a una relación así, donde la seción eficaz de escáter, en vez de la masa del electrón, va a aparecer la masa del protón. Es mucho más grande. Es mucho más grande, está al cuadrado, entonces quiere decir que la seción eficaz de escáter por protones o otros núcleos es muchísimo más bajo. Que no quiere decir que no pase, ¿no? Claro, pero digo, siempre, o sea, no, unos procesos no eliminan a otros, pero ¿cuáles son los dominantes? Bueno, ¿cuáles? Saber explicar cuáles son dominantes y por qué, ¿no? Bueno, muy bien, si hasta acá está todo más o menos claro, vamos a volver un poco más para atrás para explicar un poco mejor el efecto Compton. El efecto Compton lo que describe es el desvío del fotón, ¿no? El desvío y también degradación, porque como vemos en interacciones, el fotón pierde algo de energía. Digamos que esto es un proceso importante, nosotros hablamos hasta ahora en términos cuantitativos,
al sufrir literalmente el tiempo por efecto Compton van a ir perdiendo energía, ¿no? O sea, se van a ir degradando. Quiere decir que cuando esos fotones finalmente llegan a la superficie, van a tener muchísima menos energía que cuando se crearon en el interior de la estrella. Y es por eso que nosotros vemos un espectro de Planck donde la mayoría de los fotones están en la zona de visible. O sea, en la zona de los rayos gamma quedan muy pocos, ¿no? Bueno, entonces vamos a explicar ahí este proceso de degradación de energía. No sé si esto es nuevo todo lo que hemos visto o habían visto algo de esto antes. Sí. Con esas. No, hasta ahí no creo. No, hasta ahí no. El efecto este sí. Entonces, la conservación de momento longitudinal es esto acá. Bueno, la conservación de momento en la dirección transversal. Del lado de la izquierda vamos a tener 0 y del lado de la derecha vamos a tener h1' sobre c por seno de tita menos gamma beta m sub e por c por seno de tita.
Bueno, muy bien. Entonces nosotros, en principio, tenemos planteado un sistema que es resoluble, donde las incógnitas van a ser los ángulos de desvío y la nueva frecuencia no prima o longitud de onda, si pasamos por la nueva frecuencia de longitud de onda. Bueno, entonces para trabajar lo que podemos hacer, vamos a ir viendo los pasos, es un poco engorroso, hay que manipular acá, podemos sacar coseno de phi y seno de phi, despejar de las ecuaciones 2 y 3 del sistema. Entonces, si despejamos coseno de phi, me va a llegar a esto acá, ya pongo el resultado. Y bueno, de la tercera, en este sistema, con la tercera puedo hacer lo mismo y despejar siendo de fina, ¿verdad? Y acá me queda 1, 2, 3. Bueno, entonces, bueno, entonces ahora lo que podemos hacer entre estas dos ecuaciones es eliminar phi, que en realidad ya no nos interesa. Entonces sabemos que seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Bueno, entonces con esto llegamos, si hacemos esta cuenta, vamos a llegar a esto, h cuadrado, un cuadrado, más un prima cuadrado, menos 2, un prima, coseno de tita. Esto va a ser igual gamma beta menos b c cuadrado al cuadrado. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es, vamos a la ecuación 1,
Y si pasamos este para este lado y pasamos este para este otro lado, acá me va a quedar, y elevamos al cuadrado, acá me va a quedar 1 menos gamma al cuadrado, y eso es beta, ¿no? Entonces, haciendo esa cuenta, me va a quedar la ecuación 1. Acá me va a quedar h cuadrado, un cuadrado, más el primer cuadrado, menos 2 nu por nu prima, por coseno de tita, y esto me va a quedar gamma, me va a quedar un beta. M sube C cuadrado y esto elevado al cuadrado. Perdón. Esta en realidad es con la de abajo, la de arriba es. Bueno, entonces tenemos acá dos ecuaciones que son estas, digamos a dos ecuaciones, esta y esta, donde ya no está phi, hemos eliminado phi, y lo que tenemos de acá nosotros vemos, de acuerdo a la definición de gamma, que gamma por gamma cuadrado por 1 menos beta cuadrado, esto es igual a 1, ¿no? Bueno, entonces lo que hacemos nosotros podemos, aquella ecuación, le restamos esta. Y si hacemos esto, esta le restamos esto, va a quedar menos 2h por un prima,
esta de acá a esa, restándole esta, va a quedar eso ahí. Y bueno, vemos que acá esto es igual a 1, ¿no? Bueno, entonces, acá quedaría 1 menos coseno de theta, bueno, queda muy simple, ¿no? Porque ustedes ven que en realidad es una expresión muy simple, porque al ser esto 1, esto se me cancelan dos términos, me quedan solo dos términos nada más, ¿no? Entonces al final terminamos en una expresión muy simple: 1 sobre coseno de theta sobre m sub e c cuadrado igual a nu menos nu prima sobre h nu por nu Bueno, y esto acá, este acá lo podemos poner de la siguiente manera, ¿no? 1 sobre h, 1 prima, menos 1 sobre h nu. Quiere decir que entonces que yo puedo separar en las energías del fotón antes de la interacción con el electrón y después. Puede ser que la impresión justo antes haya un H que debe estar reposado. ¿Dónde? La que está justo antes. Justo aquí. ¿Acá? Sí, porque si no, no se cancelan los H. Acá tenemos H. No, acá no se cancela. Bueno, esto lo podemos también expresar en frecuencias. Entonces yo tengo que mu es igual a c sobre lambda, y nu prima es igual a c sobre lambda prima. Entonces, en función de las longitudes de onda, me quedaría como que lambda prima menos lambda sería igual a h sobre m sub e por c por 1 menos coseno de theta o sí, ahí está. Esto tiene unidad de longitud y lo podemos expresar como una cierta lambda sub c. Y esto acá
es igual a 2 por seno cuadrado teta sobre 2. Bueno, y esto es entonces esta expresión que tenemos acá, que me describe el cambio en la energía del fotón, la longitud de onda, es lo que se conoce como el efecto Compton. Entonces, capaz ustedes lo habían visto ya antes. Bueno, esto acá entonces, lambda sub c, es igual a h sobre m sub e por c, y esto vale, si sustituyen por las constantes físicas, 2,43 por 10 a la menos 10 centímetros, y esto es igual a 0,0243 amperios. Y esta se conoce en la onda sub C como la longitud de onda Compton. Bueno, como ustedes ven acá, este valor es muy pequeño, ¿no? Es un par de centésimas de Armstrong. Quiere decir que nosotros, este corrimiento que tenemos, o sea, esta pérdida de energía es muy pequeña, y solo va a ser importante entonces en aquellos fotones muy energéticos donde lambda es muy, muy pequeña, ¿no? Por eso solo se puede notar el efecto Compton en rayos gamma o rayos X. Y de hecho, este Compton descubrió ese efecto con rayos X, ¿no? Bueno, con esto terminamos la de
inscripción de catering por electrones libres. Todavía nos queda otra catering que es el telecatering online por electrones ligados. Lo vamos a ver la clase que viene.